En los sistemas de retención infantil también se pueden utilizar multigrupos. Lo que tenemos delante se llama una silla de grupo 0 más 1. En la silla de 0 más 1 hay dos opciones. Tenemos la silla de 0 más 1 que en el grupo 1, el grupo 0 iría en sentido contrario porque es obligatorio que vaya en sentido contrario hasta los 13 kilos y el grupo 1 puede ir mirando hacia adelante. El segundo caso sería como el que tenemos delante, que tanto el grupo 0 como el grupo 1 iría en sentido contrario. La siguiente opción de multigrupo sería el 0, 1, 2. En esta opción, igual tenemos dos opciones. Tenemos la silla de 0, 1, 2 que siempre iría en sentido contrario, o la silla de 0, 1, 2 que el grupo 0 obligatoriamente iría en sentido contrario y el resto de grupos podrían ir mirando hacia adelante. La siguiente opción de multigrupos sería, por ejemplo, el grupo 1, 2. Al igual que las demás, tenemos también dos opciones. La opción de grupo 1, 2 que siempre mira hacia adelante, o la opción de grupo 1, 2 que siempre mira hacia detrás, o uno de los grupos mira hacia adelante y otro hacia atrás. Por último, pasaríamos al grupo 1, 2, 3. El grupo, en este caso, el más común, el que más se pide, el que más se demanda, porque se supone que aquí abarcarías mucho más tiempo la utilización de la silla. No es el más aconsejable, puesto que en una silla como esta iría un bebé de 9 kilos, de 9 meses, y un nene, en teoría, de 9 o 10 años. Por lo tanto, la postura siempre es incorrecta. Pero en este también tendríamos esas dos opciones, también hay sillas que irían en sentido contrario al grupo 1 y el grupo 2-3 en favor de la marcha, o como esta, por ejemplo, que siempre iría a favor de la marcha.